efectivamente la espera valió la pena y el presidente Ollanta Humala llegó acá a la ciudad de Bolívar, a la provincia de Bolívar, con 6 horas de retraso por temas climatológicos. Hizo 2 importantes anuncios para esta provincia y que también involucran a La Libertad. Una de ellas es la ejecución de la carretera de integración de Bolívar. Hablamos del tramo Calemar-Abra el Naranjillo, con una inversión de más de 200 millones de soles y cuyo tramo contempla alrededor de 400 kilómetros. Ello va a significar una reducción del tiempo para llegar a esta provincia, porque en este momento se puede llegar solamente por Cajamarca y son 600 kilómetros de trayecto. Es una importante obra que va a conectar a esta provincia con el sistema vial de La Libertad. El otro anuncio que hizo el presidente de la República es que ya se firmó, en todo caso, en esta ciudad ya se firmó el contrato de concesión para la tercera etapa de Chavimoch. Son más de 1.800 millones de soles de inversión para este proyecto, el más importante sin duda de La Libertad, este proyecto de irrigación. Después de esta alocución, de estos anuncios que el presidente Ollanta Humala hizo en la Plaza de Armas, se dio inicio a la sesión de Consejo de Ministros descentralizada, la 14ª para ser exactos, con los alcaldes provinciales y distritales. Ahí se tomó, por ejemplo, un tema de seguridad ciudadana a pedido de la alcaldesa Gloria Montenegro, y en respuesta el Ejecutivo mencionó que, por ejemplo, la prueba de los bloqueadores en el penal de Milagro se desarrollará el próximo jueves. Vale decir que esta sesión ha sido muy corta por el tiempo, como repetimos, llegó con 6 horas de retraso, por lo tanto no ha podido durar lo que debía durar, y se ha comprometido a invitar, digamos, a los alcaldes distritales, provinciales y también al presidente regional a una nueva sesión de Consejo de Ministros en Lima, que se desarrollará el próximo jueves. Esto es lo que podemos informar hasta el momento para ustedes, amigos, para ti, Álvaro, que estás en conducción del noticiero en estudios. Adelante con ustedes, continúen con el desarrollo del informativo.